Soy Gabriela Esteves, precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos, que lleva como candidata a presidente Alberto Fernández y como candidata a vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Yo estoy absolutamente en contra de la reforma laboral en los términos en los que propone el gobierno. Yo creo que si se tiene que trabajar una reforma, siempre tiene que estar centrada en promover los derechos de los trabajadores. Sí creo que es necesario conformar una mesa donde se puedan sentar los principales representantes gremiales y también los empresarios, tratar de construir acuerdos en conjunto, pero siempre preservando los derechos de los trabajadores y profundizándolos. Con respecto al derecho al aborto, no es un secreto que yo he sido una ferviente defensora de este derecho. Creo en el derecho al acceso a la salud integral de las mujeres, creo en el derecho a poder tomar decisiones sobre nuestro propio cuerpo y también creo que las mujeres más humildes son las que se mueren por no poder acceder a un aborto en condiciones de salud y terminan judicializadas y en muchos casos mutiladas, así que voy a votar a favor sin duda. Yo creo que la única reforma previsional que cabe en este momento es la derogación de la actual y volver a fortalecer a los jubilados con un 20% de aumento y con acceso integral a los remedios que necesitan para poder tener acceso a la salud. Yo creo que lo que hay que hacer es reestructurar la deuda. Y creo que la tenemos que reestructurar de tal manera que podamos volver a invertir en el país, en el desarrollo de nuestra industria y reactivar la economía. No creo en los endeudamientos que hemos tenido en estos últimos años que no se han visto ni en obras ni en inversión, sino que han sido tomados para gastos comunes. Y eso siendo muy generoso porque creo que en realidad se han tomado para la timba financiera porque no hemos visto un peso en el país, ni un dólar. El primer proyecto que presentaría estaría vinculado a los tomadores de créditos UVA. Hay muchas familias que han tomado estos créditos para comprar su casa y que ahora no están pudiendo pagarlos, que empezaron pagando 10.000 pesos y ahora están en cuotas de 50.000, así que creo que lo primero que hay que hacer es frenar todos los procesos de embargo y todos los procesos de remate de vivienda y darles la posibilidad de tener un crédito predecible que les permita pagar las cuotas y que los desendeuden.